algo que vos recién estabas mostrando allí, Matías. Creo que era el manual de instrucciones con el escudito del toro rampante, diríamos. Un formulario formidable porque sí. Es de 15 días después de la hazaña, ¿no? Pero vos querías hacer referencia al escudito. ¿Al escudito por qué? Porque el nombre Torino también es una de las cosas, lo vamos a que lo cuente Matías, porque Matías es... Sabe, antiguamente había esos manuales que decían, lo sé todo, bueno, de autos. Sí, Matías lo sabe todo. Quiero decir que tanto el escudito, esa forma, que es un logo en el auto, que no es un detalle menor, pero fue lo último que tuvo el auto junto con el propio nombre, Torino. No encontraban un nombre. O sea, tenían el auto, hecho, tenían todo, hecho. Pero le faltaba... El escudo, el logo, y le faltaba el nombre, nada más y nada menos. Si lo dice Matías, si corrobora esto, me voy a sentir muy feliz. Y si no, bueno, mala suerte. Bueno, si vos vas a la ciudad de Turín, en Italia, que en italiano se dice Torino, vas a ver seguramente un monumento con este... Es parecido al cabalino rampante de Ferrari, pero en realidad no es un cabalino, no es un caballo, sino que es un toro bravío con una corona que, bueno, hace alusión justamente al escudo de Torino, y esto le dio mayor italianidad al auto que ya se le había dado en las líneas, ¿no? Estas líneas que dibujó ni más ni menos que otro italiano, Pininfarina, en la trompa del Torino, pero faltaba el emblema. Y ayer hablamos que, por ejemplo, un Falcon, un Chevrolet 400, un Valiant, son autos que ya son argentinos, ¿eh? Eran autos americanos, norteamericanos, pero que después se argentinizaron, pero conservaron los nombres originales del mercado de origen, en este caso de Norteamérica. Esto no, esto es un nombre surgido acá en la Argentina de un equipo, bueno, el equipo de ICA, y por eso no tiene relación con ningún otro, por eso decimos que es un auto casi 100% argentino.